soy Elio Guevara, diseñador tapatío, y lo que vamos a ver es una propuesta de tendencia de otoño-invierno 2012 con algo de primavera-verano también mezclado. La tendencia viene muy ecléctica, estamos viendo temas del pasado para darle pie al futuro. En este caso vemos detalles de los años 50, 40, 60, 80, 1000. Todo esto es para dar una mezcla que venga a darnos pie a un 2012 lleno de eclecticismo. Las telas en las que me inspiro son telas que respeten la naturaleza, que cuiden el medio ambiente. Estamos viendo las licras mezcladas con algodón, las gasas de seda naturales, rasos de seda, combinaciones también que traen el nuevo nylon que se degrada en menos de 2 meses en contacto con la naturaleza. Y sobre todo también lo más padre de esto es que podemos ver una colección fresca, totalmente cómoda, que sientes como que si no traes prendas, y eso es lo importante, que tengas la comodidad número uno, la frescura en el cuerpo. Mi pasión por el diseño empieza desde que tengo, que recuerdo, 8, 11 años, diseñaba para mis hermanas, después fue cambiando todo, entré a estudiar la carrera de Derecho, soy abogado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y después en 2005 me decido a irme a Europa a estudiar realmente lo que siempre me había apasionado, lo que es moda. Estoy en San Martín, en Londres, un año, regreso a Guadalajara y ahora ya tengo participación en desfiles internacionales, estoy en varias partes en México y sobre todo radico, vivo aquí en Guadalajara y de aquí mandamos trabajo ya fuera de México, como algunos puntos en Canadá, en Sevilla, en España, y pues esperamos próximamente tengamos algún convenio firmado en Londres. Y pues adelante a seguir exportando moda mexicana. Y mi trayectoria empieza a partir de 2005, ahora ya voy a cumplir 6 años como diseñador. He estado de los marcos más importantes de moda en México. Y pues a tratar de proponer algo, una propuesta de moda muy limpia, siluetas muy definidas. Y sobre todo lo importante, la elegancia. No necesitas tener de más para que puedas tener, estar a la moda, simplemente estar cómodo. Chicos, ¿cómo están? Quiero sugerirles mi video de suerte. Suerte porque les deseo esa misma suerte a todos ustedes a cada minuto y cada paso de vida. Suerte es un tema que está enfocado precisamente en la conexión de las almas, en lo que tu alma y la mía pueden lograr a través de una mirada y de profundizar en el amor y en nuestra verdad. Espero que te conectes desde allí porque esa es mi necesidad, mi deseo mayor, el tocar tu corazón, el tocar tu alma, hacerte cantar, bailar, vibrar y sonreír. Dios te bendiga, cuídense mucho, los invito a seguirme en mi página de Facebook, www.facebook.com/Patricia Chiri, con ZC, Patriz, ZCIA, Chiri con I latina las dos. Estoy en Twitter igual, así que si vamos a estar en contacto, amigos, acuérdense que yo soy la que contesto directamente a todos mis fans, así que así nos podemos conocer pronto. Siempre tenemos convivencias, regalos, promociones para ustedes. Y bueno, pues ya me dirán qué les parece este video de suerte, que con todo, todo mi amor les deseo esa misma suerte para cada paso de su vida. Que les vaya hermoso, Dios los bendiga y los dejo con este video
de mi producción a un metro de ti. Suerte. Un beso. Desde acá, su amiga Patricia Chiri. Son esos ojos, tus ojos, profundos como el mar, que adoro mirar. Me quitan el habla, me llenan el alma, me hacen sollozar una y mil veces más. Son esos ojos, tus ojos, que me hablan de igualdad y de libertad. Me vuelves loco y muero de a poco cuando tú no estás. Y si tú no estás, suerte, yo te he esperado eternamente. Te amo más que a nadie siente, enamorado para siempre. Esto es para siempre porque yo sin ti no quiero vivir un minuto más, ni un minuto más. Son esos ojos, tus ojos, universo total de sensualidad. No encuentro otros tan bellos, me asombro de lo que me dan. Sí, todo lo que me dan. Suerte, yo te he esperado eternamente. Te amo más que a nadie siente, me he enamorado para siempre. Esto es para siempre porque yo sin ti no quiero vivir. No, no, suerte, yo te he esperado eternamente. Te amo más que a nadie siente, me he enamorado para siempre. Esto es para siempre porque yo sin ti no quiero vivir ni un minuto más, ni un minuto más. Suerte, yo te he esperado eternamente. Te amo más que a nadie siente, me he enamorado para siempre. Esto es para siempre porque yo sin ti no quiero vivir ni un minuto más, ni un minuto más, ni un minuto. Amigos, ¿cómo están? Les deseo un hermoso día. Les mando muchísimos saludos a todos mis amigos de Vive la Moda TV en México y toda Latinoamérica. Pásenla lindo. Chao. Besos y alegría.
soy destino cultural y turístico porque muestra al mundo su transformación física y social con la que se convirtió en una de las ciudades más seguras de Colombia y de toda Latinoamérica. Medellín es una ciudad que cautiva y en el mundo se habla y se recomienda como destino obligado para conocer la magia de su transformación social. Con el metro, los metros cables y las rutas integradas, cualquier persona puede recorrer los municipios del Valle de Aburrá y disfrutar los sitios turísticos que en ellos se encuentran. Además, podrá vivir la cultura metro, reconocida por toda la comunidad. ¿Qué tal? Les voy a presentar un maquillaje con tendencia otoño-invierno, en la cual ella tiene combinaciones fríos y cálidos. Esta tendencia es una fusión en la cual tú puedes combinarla para tanto día como para noche. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Una sombra base en tono beige en todo el área del párpado, tanto móvil o como debajo del arco de la ceja, para dar luz e iluminación en todo el rostro. Si se fijan, la posición en la cual debemos aplicar nuestro maquillaje debe de ser presionando, no barriendo. El barrer quita y elimina el producto en el párpado. Lo vamos a depositar con ligeros golpes, depositando uno a uno, y esta posición de la aplicación nos va a dar durabilidad a nuestro maquillaje. Voy a aplicar el segundo párpado con la misma tonalidad, una sombra beige. Puede ser compacta, puede ser suelto. Este nos va a dar luz a todo el ojo. Continuamos con la posición en la que les estoy indicando. Párpado móvil. Todo completo, párpado debajo del arco de la ceja, precisamente, abres tu ojo por favor y ya saturamos perfectamente nuestros dos ojos. Abres tus ojos por favor. Este nos va a servir como iluminador y también nos va a servir como para posicionar, ya que no caiga ningún residuo dentro del párpado inferior. Continuamos con el otro. Vamos uno a uno para no perdiendo la secuencia de la aplicación de nuestro maquillaje. A mí me gusta aplicar polvos como correctores. Ella trae una base previamente ligera para que se vea un efecto más natural, no se vea tan saturado y no se vea tan gruesa nuestra capa de maquillaje. Aquí aplicamos en la zona de barbilla para dar un equilibrio entre barbilla y frente. Ella tiene un mentón muy pequeño, entonces esto nos va a dar equilibrio entre la barbilla y la frente. Continúo aplicando una sombra en tono café chocomil. Este lo voy a aplicar en el párpado medio. Este es un párpado medio. Vamos aplicando de menos a más. El aplicar de menos a más, esto nos va a dar la facilidad y la habilidad de ir depositando y dándole la intensidad que tú requieras. Por ejemplo, esto lo puedes hacer con tanto de día como de noche. Para la noche le puedes aplicar un poquito de tono café chocolate o un tono negro. Si nos vamos dando cuenta, es muy sencillo, no es tan complicado. Este maquillaje se puede hacer en aproximadamente entre unos 20 a 25 minutos. Siempre vamos marcando y trazando. Aquí vamos posicionando. Abres tu ojo, por favor. Cierras. Y lo podemos marcar un poquito como delineado. Si es un párpado muy pequeño, no es recomendable aplicarlo tan oscuro. Sería un poquito más claro para darle más luz y extenderlo más hacia afuera. Abres por favor y vamos viendo
cómo se va depositando el color. Cierras. Continuamos con la misma forma, la misma secuencia. Marcamos un poco de delineado. Aquí va. Ahora, es un efecto natural. Un efecto armónico, dependiendo mucho la ropa en la que ella trae. Enseguida continúo con un delineado en café. Ese sí va a ser un café chocolate. Líneas del extremo hacia el centro y del lagrimal hacia el centro. Es un trazo muy fácil. Mucha gente se le dificulta. Hay unos delineadores con punta gruesa para que no ondees el pincel. Entonces, si lo tomas del lagrimal hacia el centro, es muy rápido, o del extremo del ojo hacia el centro. Abres tu ojo, por favor, y perfectamente nos quedan los ojos delineados. Baja, abre un poco. Igual, el mismo residuo que nos queda del delineado, lo podemos abrir el ojo hacia el pecho. Lo delineamos en la parte inferior. Si se fijan, todo el polvo nos va a cubrir para no manchar el área inferior. El mismo residuo que nos queda, esto para que dé un efecto más natural y no se vea tan fuerte, tan saturado. Se ve algo muy ligero. Ahorita la tendencia viene en años 20, o muy fresco, más natural el maquillaje. Abre, okay, perfectamente. Volvemos a humedecer nuestro pincel. Lo volvemos a tomar con un fijador, un balanceador o agua mineral. Humedece la sombra. Esto no se contamina. Esto lo aplicas y lo puedes usar de delineador. Seca y queda perfectamente como la sombra que estamos viendo al lado. ¿Por qué? Porque se vaporiza y no contiene grasa, es algo líquido. Lo líquido se vuelve a convertir en una pastilla compacta. Si acaso me quedara, no quiero acentuar un poquito, lo marco un poquito más. Siempre cuidando detallitos para marcar perfectamente nuestro delineado. Este delineado es más elegante que un delineado líquido. Ok, ahí está. Bajas. Volvemos a pasar para dar más intensidad a nuestro maquillaje. Abre. Voy a aplicar una sombra satinada. Puede ser una color beige o color champagne. Baja. Cierra. Sobre el párpado móvil no pasa nada, los colores los puedes fusionar perfectamente, no pasa nada. Esto nos va a dar un toque de luz con un poco de satín. Nos da un poquito de efecto de luz. Aquí, si acaso nuestra clienta llega a lagrimar un poco, podemos tomar una esponja o un Kleenex. Retiramos el exceso de agua que sale del ojo o lágrima. Vuelvo a tomar mi pincel. Vuelvo a depositar un tono café chocolate. Ok. Y continúo aplicando y depositando color. Cuando sucede esto, es importante que nuestra clienta pegue la lengua al paladar, para así ya dar un efecto y de que no parpadee y humedezca un poquito el ojo. Abres, por favor. No pasa nada. Es algo delicado, pero no imposible, porque siempre suceden detallitos. Abre, abre. El mismo polvo se va incorporando, cierra tu ojo, pero que lo relajes, ya relajando. Aplicamos un
rubor en color café o terracota. Nuestro rubor, este es un color terracota. Retiramos exceso y lo aplicamos en forma de cerdero. El área de barbilla para afinar un poquito más el rostro, aplicamos en área de nariz para perfilar con la brocha gruesa de polvo. Vamos a retirar, abre, pega tu lengua al paladar para no lagrimear demasiado. El mismo polvo se va incorporando en toda el área del rostro. Volvemos a sellar para que quede una capa uniforme. Retiramos exceso de polvo. Continuamos contorneando. Es algo muy sencillo, muy práctico. Hay correcciones más en específico dependiendo el tipo de rostro que tenga nuestra clienta. Ella tiene un rostro ovalado con ligero toque cuadrado, pero muy ligero, no es demasiado pronunciado. Le aplicamos un gloss con tonos anaranjados, muy natural, y encima con un poco de destellos a tonos dorados. Un poquito de enchinar máscara, pestaña, aplicar máscara y queda perfectamente nuestro maquillaje, pues ya bien terminado. No necesitamos rellenar, ella tiene labios con color, no necesitamos rellenar. Si fuera una piel ya madura, sí se necesitaría rellenar con lápiz y aplicar un polvo para sellar y que no corra nada de gloss. Una máscara, la máscara de pestañas. Aplicamos máscara de pestañas. Voy a tomar una máscara. Baja. Ella ya trae previamente la pestaña enchinada. Para aplicar la máscara de rímel, vamos a aplicar de raíz, de medios a puntas. De raíz, de medios a puntas. De raíz, de medios a puntas. Y vamos dando la forma que nosotros deseamos. Si fuera pues un ojo redondo, no vamos a arquear redondeado, vamos a arquear más hacia afuera, más extendido. De raíz, medios y puntas. Raíz, medios y puntas. Perfectamente queda muy bien aplicada la máscara. Baja, mira. Ok, finalizamos. Abre el ojo en la parte inferior, párpado inferior. Dependiendo qué tan larga tenga la pestaña. Si tiene una pestaña muy corta, aplicamos poco. Si tiene una pestaña de mediana a larga, una capa ligeramente más gruesa. Y hacia los extremos del ojo. Y así terminamos nuestro maquillaje. Para la noche igual podemos aplicar un lápiz negro, pero este sería un maquillaje casual de día. Hola amigos, yo vengo llegando a Carretos Jeans, así que los invito a que veamos un poco de esos hermosos jeans. Vamos a entrar y vamos a checar. Con permiso. Yes.
tal, amigos de Iba la Moda TV? Me encuentro con el señor Gabriel Carreto, fundador de Carreto Jeans, que nos va a hablar un poco acerca de la tendencia y todo lo que tenga que ver con la moda que está manejando actualmente. Señor Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Bueno, ¿qué nos puede contar sobre estos hermosos jeans, la tendencia que está manejando? Bueno, estamos manejando una tendencia juvenil y una tendencia un poquito tradicional para todo tipo de mujeres de este país. ¿Hacia qué público va dirigido los jeans? Va dirigido a todas las mujeres, jóvenes y personas maduras, a todo tipo de mujeres. ¿Qué colores está manejando en cuestión de la tendencia actualmente? Bueno, estamos manejando 4 colores básicos que viene siendo el stone, el blinch, el stone medio y el negro. ¿La tela cómo la maneja? ¿Nada más maneja mezclilla? Manejamos 2 tipos de telas, que es la tela mezclilla stretch y la tela gabardina stretch. Bueno, para las personas que quieran adquirir estos jeans, ¿dónde pueden encontrar las tiendas o dónde pueden ir para poder adquirirlos? Bueno, tenemos varios puntos de venta, principalmente tiendas departamentales, boutiques y tiendas propias. ¿El tipo de venta que maneja es solamente menudeo o maneja otro estilo de ventas? Bueno, manejamos menudeo y mayoreo. Así que ya lo sabe, gente, Iba la Moda TV no tiene por qué perderse el adquirir estos hermosos jeans. Yo tengo puesto uno y realmente son espectaculares, ¿no? La moda, el color, y son muy cómodos. Señor Gabriel, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Están hermosos sus jeans. Bueno, le agradezco mucho la atención y el tiempo que han ocupado con nosotros, y espero puedan ustedes usar estos jeans para que sepan qué bonitos son. Exactamente. Gente de Vive la Moda TV, soy Mervia Domínguez. Un beso para ustedes. Hasta la próxima. In times of peace.